Estaba muy cansada de la vida godín y decidí aventurarme. El día de ayer tomé un vuelo en la noche y me vine a Sayulita. Sayulita es un pueblo mágico desde hace 5 años, fue en el 2015 cuando le dieron este nombre. Es un pueblito que tiene un estilo de los años 70, o sea, es como un pueblo muy hippie. Este pueblo se distingue por ser un pueblo muy colorido. Sus calles son empedradas y todavía es algo muy tranquilo. En la parte de la playa está una bahía llamada Bahía Banderas. En esta bahía, las personas que disfrutan del surf vienen a aprovechar las olas grandes que se hacen aquí en Sayulita. Parte de los atractivos de Sayulita también es el arte. Aquí se están enfocando ahorita mucho en el arte huichol. Buscando en internet qué hay que hacer, encontré algo llamado la Playa de los Muertos y este va a ser nuestro primer destino. El nombre es raro porque uno pensaría que se te aparecen muertos o que han pasado accidentes ahí. Y no, este nombre se le da porque tienes que pasar por un panteón para llegar a esta playa. Llevamos caminando alrededor de 5 minutos y el nombre, como les decía, sí es algo que te causa como un poco de temor. Y más porque si se dan cuenta, todos los lugares por donde pasamos para llegar a la playa es súper como jungla o vegetación. Entonces también da un poquito de miedo. Igual les recomiendo que vengan en la mañana porque en lo personal yo no pasaría de por aquí en la noche. O sea, esto sigue y sigue y sigue y no llegamos. Me da un poquito de miedo. No vemos a gente caminando por aquí ni nada. Dios. Ya sé, por ahí se escucha una moto. Pero seguimos caminando en la selva. Si ustedes vienen caminando y les pasa algo, tenemos un kit de emergencia. Vamos a ver qué trae. Creo que no tiene nada este kit de emergencia. Esos bastardos me mintieron. Creo que aquí está comenzando el panteón. Ya encontramos la playa, fue un poco difícil de llegar porque estaba muy solo. Algo que me di cuenta es que al inicio, cuando llegamos, hay mucha basura. Ayer también en la noche me di cuenta que la gente que viene a la playa no recoge la basura y eso es algo que es muy importante, que ustedes siempre carguen una bolsa o de verdad no les cuesta nada cargar la basura durante unos cuantos minutos y encontrar un bote. Recuerden que todo esto es parte de la naturaleza y si nos están dando todas estas cosas tan magníficas, todos estos paisajes, nosotros también tenemos que hacer algo para cuidar y aprovechar y que ya no haya más contaminación. Pues yo me voy de esta playa y lo que les puedo decir es que me gustó mucho como la adrenalina de saber que pasabas por un panteón y demás, el camino. Bueno, se habían contado, me dio un poco de miedo porque estaba solo. Si a ustedes les gusta algo sencillo y tranquilo, este es un buen lugar. Igual, bye. Pues ya nos vamos, ahorita que salimos nos encontramos. ¿Ya? Síganla. Gracias. Ahorita que salimos de esta playa nos encontramos a gente súper buena onda. Nos vamos a regresar por otro lugar. Creo que es mucho más sencillo y viene mucho más gente por aquí. Y la verdad yo creo que a mí sí me gustaría algo similar. O sea, estás escuchando las olas del mar, estás cerquita de la playa, hay mucha vegetación. Ya me cansé, si se dan cuenta estoy de subida. Que ven atrás de mí es un árbol que crearon los locatarios del pueblo de Sayulita con el fin de proteger a las iguanas. Ahorita se van a dar cuenta que las iguanas están 100% libres. Lo que pude observar es que se alimentan 100% de las ramas que hay en ese árbol. Si vienen aquí es muy importante que no las molesten, que no las maltraten y que no les den comida como chetos o lo que comen los seres humanos, ya que su alimentación es 100% natural, lechuga, plátano o alguna otra fruta. La iguana está en peligro de extinción y eso es algo que en lo personal yo no lo sabía hasta que vi el letrero de atrás de mí. Algo muy turístico de Sayulita es que te rentan carritos de golf. Toda mi vida y mi sueño ha sido manejar uno de ellos y por primera vez se me hizo. Por una hora
te lo rentan en 300 pesos. Así que se me hizo un precio bastante agradable. Estamos conociendo todo el pueblito de Sayulita. Nos vamos a dirigir hacia el caminito que va hacia la playa de los muertos, pero ahora sí con un techito, con sombrita, porque hace ratito nos fuimos, pero como vieron en el video, pasamos por un lugar muy boscoso y de regreso descubrimos que sí hay un camino que nos lleva para allá. Este es el hotel donde nos estamos hospedando, está muy bonito y tiene vista al mar. Vean la diferencia de este camino al que vivimos hace ratito por ahí atrás. Está más padre. Empezamos a esta calle porque en este local hay un letrero que dice cerveza de agave. Vamos a dejar el carrito y vamos a regresar para probar. Esta es una cerveza artesanal de agave. Es un producto realmente innovador. El proveedor de este producto se llama Herencia de Villa, la marca de tequila. Y lo que hace es incluirle lo que es miel de agave y destilado de agave al producto. Entonces, le da un sabor muy original al producto. Es un producto aparte, no bajo en su porcentaje de alcohol. Sí es un poquito elevado, al 7.6 de alcohol. Vamos a probarla. Nunca había probado una cerveza de agave. Sabe artesanal y tiene un sabor como fresco, pero también como de hierba. Normalmente las cervezas tipo ale son muy fuertes para mi parecer, porque a mí me gustan más las comerciales. También tengo como esta cultura de tomar cervezas artesanales y esta se me hizo muy ligerita. Como dices, tiene como las notas, sabores de miel y sabor agave. Es muy recomendable. Tampoco la considero una cerveza cara para ser artesanal. ¿Cuánto es? 70 pesos. 70 pesos. Entonces, cuando vengan a Sayulita, busquen esta cerveza. ¿La venden en otro lugar? No, prácticamente aquí en Sayuquila es el único lugar donde tengo yo la distribución de este producto. La verdad, como esta, no hay otra. No hay otra, entonces vengan aquí a Sayuquila. Entre José Mariscal, en la calle de José Mariscal, entre las calles Marlin y Revolución. Vengan a probar esta cerveza, es única, el sabor está súper ligerito y el clima se presta muy bien para refrescarnos un poco. Lo que me gustó de Sayuquila es que tiene cuadros o cosas que tengan que ver con arte y ese arte es de los amigos de este chico. También nos enseñó esto que se llaman bolis. Normalmente en Ciudad de México los conocemos como congeladas, pero en los lugares de provincia se les llama bolis. Este que yo compré es de tamarindo y tiene tantito mezcal. Le mordemos de esta manera. ¡Ay! Sí, está fuerte. Y de ahí le empieza a salir. En nuestro país es muy común que nos encontremos en algunos locales a la Virgencita de Guadalupe, ya que es un símbolo de protección para algunas personas. Ay, me cansé. Más adelantito les voy a explicar en qué consiste pise popó. Iu.